Bienvenidos al programa número 150 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Aquí podrás informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. El miércoles por la mañana, en el Honorable Consejo Deliberante, se llevó adelante una jornada referida a lo que es la actividad pesquera en materia turística. Allí estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Local, Hugo Velocchio, el Subsecretario de Turismo, José Rodríguez, y representantes de lo que es el Ministerio de Turismo de la Nación. Recibimos la visita de Natalia Roberti, quien dialogó con Primero Ramallo. Esta charla vamos a estar trabajando con pescadores. La idea es poder trabajar con la pesca deportiva. Trabajo en un programa que se llama el PROFODE, que desarrollamos los destinos turísticos emergentes. Estamos trabajando desde Campana a San Nicolás, con los 6 municipios, en el desarrollo turístico del corredor. Una de las actividades o de las acciones que vamos a implementar es trabajar con la pesca deportiva, sabiendo el potencial que tiene esta actividad en estos 6 municipios por el río. Es la posibilidad del recurso que tenemos hoy en día. Así que lo que hoy vamos a trabajar es que ellos nos cuenten cómo están trabajando con la pesca, si son guías de pesca, trabajan con la pesca deportiva, con pesca artesanal, cuáles son las problemáticas que hoy enfrentan para poder entre todos buscar las soluciones y que el desarrollo de la actividad sea próspero. Además de esta charla, ¿cuál es el aporte que realiza Turismo de la Nación en este tipo de proyectos? Lo que hacemos desde el Ministerio de Turismo de la Nación, contratamos un profesional especializado para que trabaje acá y que brinde las soluciones necesarias para poder desarrollar la actividad. También se van a dar capacitaciones y diferentes tipos de acciones promocionales a lo largo de estos 6 meses que vamos a estar trabajando con esta actividad para poder desarrollarla. Es la idea, y de acuerdo a lo que se vaya viendo en cada municipio es lo que se va a plantear. ¿Se prevé también la entrega de subsidios? No por el momento. El Ministerio de Turismo de la Nación no otorga ni subsidios ni créditos, sí otros ministerios nacionales en los cuales se podría llegar a complementar, pero no es lo que hoy vamos a hablar. Puede ser que en un futuro se pueda llegar a complementar. En lo que es la actividad, puntualmente, lo que es la actualidad, ¿hay alguno que esté más avanzado que en otro en esta puntualmente? En cuanto a pesca, hay algunos municipios que ya están trabajando, como puede ser el caso de San Nicolás o San Pedro, que tienen guías de pesca que están trabajando y están habilitados, pero todos en los 6 municipios la actividad es bastante incipiente, no es como en otras provincias, tanto como puede ser como el sur, como Corrientes, que la actividad ya está instalada. Acá es un desarrollo que se va haciendo progresivo. Bueno, en otras provincias, sí. Bueno, ¿cuál es la actualidad de este tema justamente? En otras provincias, dependiendo de las provincias, ¿no? Pero en otras provincias la actividad está bastante ya encaminada. Entre Ríos, Corrientes. Por sobre todo en cuanto al litoral, en cuanto a Corrientes, es una de las provincias que lidera, digamos.
esto por, en cuanto a su legislación, en cuanto a los registros de guía o la cantidad de guías y la demanda que tiene, y el caso de Patagonia, pero que es una pesca totalmente distinta a la que se da tanto en Buenos Aires como en el litoral, digamos, son para públicos distintos. Bueno, cuando vos recién nombraste cuatro tipos de pesca, cuando parecería ser que la pesca es una sola, ¿no? Sí, pero dependiendo, bueno, el recurso que tenga, una cosa es en río, otra cosa es lago, otra cosa es en mar, bueno, el especialista hoy no nos va a explicar los diferentes tipos de pesca que se pueden hacer, pero bueno, el litoral tiene como un tipo de pesca particular que es muy distinta al de la Patagonia. Bueno, ¿cuál es la recepción que tienen generalmente este tipo de charlas? La verdad que hasta ahora en los 6 municipios ha sido muy buena la recepción, es, como la actividad es muy variada, hay diferentes tipos de actores. Lo que nos sorprendió acá es que hasta Prefectura, que es un actor clave que está, que para la actividad que está hoy sentado acá en Ramallo, así que para nosotros es muy importante, todavía no hablamos, pero bueno, por lo que se ve hay bastante interés por el tema, así que podemos, esperemos trabajar muy bien. Hoy es la primera charla, ¿cómo es la continuidad? Hoy en la primera charla, después de esta charla se va a hacer un diagnóstico de cómo vimos en la actividad en estos 6 municipios y ahí, bueno, qué acciones se van a hacer. Se van a hacer capacitaciones, se van a tener diferentes reuniones con prefectura o con la provincia de acuerdo a las habilitaciones necesarias. Hoy lo que estamos haciendo es ver una radiografía de la actividad en estos 6 municipios. En base a eso son las acciones que plantearemos durante estos 6 meses y el año que viene también. ¿Puntualmente se busca otros servicios turísticos en estas ciudades? Se busca otros servicios turísticos, también para la actividad tiene que haber servicios turísticos complementarios, como puede ser el alojamiento, la gastronomía, que el lugar tenga gastronomía de río, ya que la actividad se va a empezar a desarrollar, sino que los servicios gastronómicos sean acordes también a esa actividad, así que se va a trabajar, es un trabajo conjunto, no solamente con el que hace la pesca directamente, sino con toda la actividad turística. El pasado domingo 1 de junio en el complejo Viva el Río de la ciudad de Ramallo se llevó adelante el primer Rural Bike en Ramallo. Allí más de 145 competidores estuvieron presentes para darle un marco importante a esta actividad deportiva, donde tanto el sector municipal que concierne a turismo como a deportes se juntaron para brindar este evento. Luego, en estos días, más precisamente el jueves por la mañana, se acercó José Rodríguez conjuntamente con Mauricio Saludas, que fue uno de los que participó en la organización, para dirigirse a la Escuela Media número 2, donde hicieron la entrega de lo recaudado a la cooperadora de dicha institución educativa que participó y de alguna manera fue la beneficiaria de esta actividad. Tuvimos la oportunidad de dialogar con la subsecretaria de Deportes, profesora Cecilia Cetimi, y el subsecretario de Turismo, José Rodríguez. Bueno, Cecilia, finalizado ya el primer Rural Bike de esta temporada, bueno, ¿qué balance ha dejado el mismo? Y la verdad que después de una semana media complicada por el clima, nos encontró con un domingo muy lindo, con el cual tuvimos la participación de más de 145 ciclistas de más de 30 ciudades de la zona y no tan cerca. La única complicación que hubo a último momento que cambiara el recorrido porque había unos caminos que estaban muy barrosos y el agua no se habían secado, así que bueno, se hizo diferente de como estaba previsto. Pero bueno, eso no hizo que la carrera no fuera excelente, dicho por los propios ciclistas que estuvieron acompañándonos. Y bueno, la verdad que muy contento porque siempre este tipo de eventos son solicitados por la gente de Ramallo y a su vez, al estar impulsados o también fiscalizados por Infobiker, que es una empresa de eventos deportivos muy importante y reconocida de este tipo de eventos ciclísticos, la gente sigue y apoya estos eventos y bueno, y esperando el próximo que va a ser el 26 de octubre, también la misma modalidad y todo enmarcado en los 150 años del partido de Ramallo. También es importante el trabajo que suman y la labor que realizan tanto Mauricio Saludas como Miguel Marsili en lo que es la organización. Sí, la verdad que está todo en manos de ellos porque son ciclistas y conocen por ahí el palo, como se dice, de la gente que compite. Ellos fueron los que llevaron folletería a todos lados para promocionarla hace bastante tiempo. Y bueno, lo que queda también destacar es que parte de lo recaudado fue para la Escuela Media número 2, que estuvieron aquí presentes tanto el director como José, que es profe, y los alumnos de la escuela. Y eso también estuvo muy bueno porque siempre está bueno hacerlo a beneficio de alguna institución de Ramallo.
José, bueno, como decía Cecilia, la importancia que tiene que lo deportivo muchas veces se suma a lo turístico y en este caso también a lo educativo. ¿Cómo se trabajó y cómo surgió la idea de hacerlo conjuntamente con la Escuela Media Número 2, a beneficio de la Escuela Media Número 2, todo recaudado en cuanto al canon de inscripción del Rural Bike? Sí, fue un trabajo en conjunto de tanto de la Subsecretaría de Deportes, de Turismo y obviamente se lo hemos planteado a la Escuela Secundaria Número 2, queríamos que sea en este caso y por primera vez a beneficio de esta escuela. Es una escuela que tiene talleres de turismo, por lo cual junto también han colaborado muchísimo los profes de Educación Física de la escuela, el director que nos ha acompañado en este día, docentes también de distintas áreas. Y bueno, y la verdad que fue una jornada muy linda, los alumnos por sobre todas las cosas que han participado y que ellos han colaborado muchísimo, desde estar con las banderas de banderillero en los distintos lugares del recorrido, el circuito, toda la parte de entrega de kit, la parte de inscripción en la computadora cuando la gente se acercaba a inscribirse. La verdad que fue un trabajo en conjunto, como vos decías, escuela, municipio, bueno, y los colaboradores como y parte de la organización como Mauricio y Miguel, que la verdad que se han trabajado mucho, hemos trabajado todos, desde la Subsecretaría de Cultura también, con el sonido, con el Hospital José María Gomendio, con la ambulancia y la gente, tanto de enfermería como el chofer de la ambulancia, nos ha acompañado durante toda la mañana hoy domingo. Así que la verdad, fue una jornada muy, muy positiva, porque, como vos lo decís, atar lo turístico con lo deportivo y en este caso lo educativo, creo que cierra muy bien. You know I need you.
Sigamos haciendo juntos. Con un buen marco de gente, se llevó adelante en el Auditorio Libertador una jornada para hablar sobre bullying, organizada por parte del municipio a través de la Secretaría de Familia a cargo de Lorena Gómez y recibiendo la visita de la licenciada Liliana Bucci, que tiene un magíster en bullying. Dialogamos con ella, quien nos dio algunos consejos sobre cómo divisar esta problemática en los menores y además sobre las actividades que se llevan a cabo para, de alguna manera, combatir esta problemática que hoy tiene sobre todo el mundo adolescente. Me invitaron acá a Ramallo a una actividad, una jornada que organizó, no me quiero olvidar de nadie, organizó en conjuntamente municipalidad con educación y con policía, lo cual me a lo mejor yo digo esta palabra me sorprende, pero bueno, la verdad que voy muy satisfecha, digamos, de lo que pueden estar logrando hacer, que si bien, digamos, son ciudades pequeñas, con muchos habitantes preocupados por esta situación, hoy se trabajé sobre bullying o el acoso entre pares, en este caso, bueno, trabajar sobre la violencia en la escuela, y ante esto, bueno, me parece muy importante que se pueda difundir estos fenómenos, este tipo de violencia antes que ocurran. En toda escuela tiene que estar formada y capacitada en relación a esto como un modo de prevenir. Bueno, la verdad que mucha gente, participaron muchas escuelas, muchos docentes y sobre todo alumnos, que lo que yo pude ver, que trajeron un trabajo, alumnos de los últimos años, cuarto y quinto año, preocupados por esta temática, que por ahí son de alguna manera los que sufren, si bien los chiquitos también. Bullying o acoso entre pares es un tipo de violencia que si lo hablamos en el entorno escolar, es una violencia reiterada en donde participa una persona que es puesta en el lugar de víctima, que fue el blanco digamos, de la burla o del hostigamiento, un hostigador y sobre todo el mayor, para mí lo que más tiene trascendencia es los espectadores, o sea, cómo funciona espectadores hablando de grupo, cómo funciona el grupo ante esta situación, porque no hay espectador, no hay espectáculo si no hay espectador, y en esto es muy importante, digamos, el trabajo con el grupo, y sobre todo, bueno, lo que les decía acá, digamos, empezar con los chiquititos, o sea, difundir, hacer talleres de trabajo, digamos, de la no violencia, de funcionamiento de un trato cordial, de un trato saludable. Y bueno, lo que se habla, digamos, de este tipo de hostigamiento es una violencia reiterada, insidiosa, que afecta mucho a las personas porque lo que apunta es a la destrucción de la integridad de la persona. Tiene que ocurrir, por supuesto, no es un hecho aislado, sino que esto es un proceso, como lo definimos como violencia. Yo creo que pasa en todos los lugares, muchos de los lugares, lo que a veces pasa es que los pueblos más chicos, cuando hay un tipo de esta, una situación de este tipo, a veces es como que se habla o se comenta más de eso. Ocurre en todos los lugares. Hoy en día el bullying o la violencia, digamos, que ocurre en la escuela, no podemos separarlo del medio social. O sea, este tipo de violencia es un eco de lo que hoy también es la sociedad. O sea, hay mucha más tolerancia
tolerancia sobre los destratos y más intolerancia en muchos aspectos. Ocurre más en la escuela primaria, lo que pasa que en la secundaria se habla más del todo lo que es el ciberbullying, como que ya, bueno, desde las redes, ese es el modo, digamos, de destruir o incomodar o molestar, humillar, producirle daño a otra persona desde el anonimato. Pero en la escuela primaria ocurre mucho, y como ocurre en un proceso, como el niño está en un proceso de crecimiento, es más terrible, digamos. ¿Qué consejo le daría a los padres? Porque por ahí es muy difícil que el chico le cuente al padre, algo que escuché yo al final. ¿Qué consejo le daría a los padres? Que tengan apertura, que sepan escuchar, que sepan ver, que empiecen a detectar si hay alguna situación que no les parece que los pueda estar ayudando a su hijo. Entonces, de esa manera, es ponerse en una posición más de acercamiento que de alejamiento. En algún momento del día preguntarle cómo les fue la escuela, observar si juega con los chicos, si es invitado, o sea, como una forma también de ir detectando si puede estar ocurriendo algo de esto o no. Suelen ser personas en que no hablan mucho de la escuela. En algunos momentos hasta no quieren ni siquiera pasar cerca de la escuela cuando están muy afectados, se aíslan, no se sienten cómodos con los compañeros, son muy irritables, viven angustiados, se sienten como apocados, como desganados, como si les faltara energía. En realidad, lo que decía, o sea, se sienten realmente devastados. A veces pueden tener ira, o a veces pueden tener ataques de llanto, a veces inventan dolores, a veces los tienen a los dolores, o se somatizan, pero a veces traen como un recurso, digamos, para no ir a la escuela, por ejemplo, presentar una dolencia, cuando a veces a lo mejor no es, pero es un recurso. Y hablando también de actividades municipales, tenemos que hacer referencia a lo que viene desarrollando el área de educación vial a cargo de Roberto Salotti. Estas son charlas que tienen que ver con la posibilidad de mejorar el acceso a la licencia de conducir. Charlamos con Roberto Salotti. Bueno, Roberto Salotti, director de Educación Vial de la Municipalidad de Ramallo, ya comenzaron los cursos para aquellos principiantes que quieran obtener el carnet de conducir con una nueva modalidad. ¿Por qué no nos cuenta en qué consiste esta nueva modalidad y cuáles son los pasos para que aquellas personas que quieran obtener el carnet lo puedan tener? Bueno, buenos días y gracias por darme este espacio para tratar de comunicar cómo es el trámite de carnet de conducir. Los trámites de carnet de conducir se comienzan en las tres oficinas expendedoras de dicha licencia, que están en Ramallo Pueblo, que es la cabecera, en Villa Ramallo y en Pérez Millán. Para las tres va a ser iguales. Por una cuestión de distancia, Pérez Millán va a tener su base propia en Pérez Millán, que lo van a hacer la gente de Pérez Millán, con la misma modalidad de acá. Se acercan a la boca de expendio, se comienza el trámite ahí, se saca la foto para hacer lo que se llama la hoja de ruta, se comienza a pagar el impuesto provincial, la tasa municipal, comienzan con el asunto con el tema de antecedentes de infracciones a nivel provincial y a nivel local. Entonces, los jueves, y le van a dar un manualcito como el que está aquí, en donde están todos los temas que vamos a desarrollar en la primera charla, que está enfocada directamente o principalmente a las personas que sacan por primera vez el carnet, que son generalmente son jóvenes a partir de los 17 años. Bueno, la Subsecretaría de Prevención, más precisamente el subsecretario Jorge Urquiza, me encargó que pusiéramos énfasis justamente en el primer carnet, a los jóvenes, al primer joven que va a sacar el primer carnet de conducir. Tenemos una charla, primero tiene la evaluación psicológica
a cargo del gabinete de adicciones que hay en la Municipalidad de Ramallo con la licenciada Prado. Y bueno, hacen la evaluación, no es una evaluación, sino es una charla que habla de adicciones, habla de todo lo que influye en el futuro conductor, adicciones tanto de drogas como de alcohol y de todas las sustancias. Y después hablamos nosotros con el asunto de toda la modalidad que hay en el tránsito, es decir, comenzamos dando un pantallazo de las estadísticas, hablamos de muchos casos, hablamos de situaciones, tenemos un PowerPoint audiovisual que nos está dando buen resultado y una evaluación. Una evaluación que consta de 20 preguntas, que obviamente las tienen que responder bien, por lo menos el 70%, y después una evaluación práctica que en Villa Ramallo se hace en Avenida Bonfiglio, en el pueblo se hace, aquí en Ramallo se hace en el puerto, está a cargo de Mario Tinto. Es una evaluación que es de manejo, de habilidad, que es consta de un zigzagueo entre cuatro conos, después un estacionamiento en maniobra para atrás y un estacionamiento a 45 grados. Obviamente observamos si la persona nosotros viene preparada como para que se ponga el cinturón de seguridad, que ponga la baliza cuando va a estacionar, que se encienda las luces reglamentarias, tenemos en cuenta todas esas cosas. Le evalúa Mario Tinto, firma la hoja de ruta y con esa hoja de ruta se presenta nuevamente a la boca de expendio y ahí comienza lo que es la confirmación del carnet, que a los 4 o 5 días viene de La Plata ya digitalmente. Roberto, ¿cuál es el objetivo, digamos, de esta nueva modalidad? Bueno, el objetivo obviamente es tratar de bajar la cantidad de víctimas que hay por siniestros de viales y de concientizar, por sobre todas las cosas, concientizar al joven que vale la pena la vida, que apostemos a la vida, es decir, que a veces, yo no voy a dar nombres, pero en los últimos 3 o 4 meses ha ocurrido siniestros, algunos con fatales en cierta zona. Entonces, si nosotros trabajamos esa zona, es decir, acá tenemos un punto negro, acá tenemos que tener cuidado en toda nuestra conducción, pero especialmente aquí. Y me refiero a la zona de la Virgen, que el camino de acceso a Villa Ramallo, que en los últimos 6 meses hubo 2 muertes y un accidente muy grave. ¿Cierto? Bueno. Sí, le mostramos fotos de accidentes a los chicos, no por la morbosidad, sino para tratar de educar y para tratar de concientizar más que nada. Roberto, vos sos una persona que trabaja mucho en la parte estadística. Se ha divisado que hay una franja de edad que es la que más sí, por supuesto. Más propensa está al... Por supuesto. Es decir, los menores de 25 años, la principal causa de muerte es un accidente de tránsito, un siniestro de tránsito. Es decir, entonces, y es evitable. Y evidentemente, un siniestro es una cadena de errores. Entonces, nosotros, yo cometo un error, por eso cometo un accidente. Y si no, analicemos cualquiera. Es decir, sale despedido por la ventanilla, porque no tiene el cinturón de seguridad. El lugar más hoy, con los autos modernos que tenemos o que circulan por la vía pública, y hay algunos que no son tan modernos, pero el lugar más seguro para pasar un accidente de tránsito es dentro del habitáculo del vehículo. Si vuelca y vos estás correctamente atado, tenés más posibilidades, más chances de sobrevivir al siniestro. Si vos te pones el casco y te toca caerte con una motocicleta o una moto de gran cilindrada, lo más probable es que la cabeza sea lo primero que pegue contra el piso. Estadísticamente el 70% de los accidentes mortales están con fractura de cráneo por no usar casco. El casco te va a, por lo menos no va a haber tanta cantidad de muertes. En el país hay 3.000 muertes a causa, entre 2.000 y 3.000 muertes a causa de siniestro de motos, sobre 7.800. Es decir, tenemos un muerto casi por hora.
El próximo 15 de junio se estará realizando la primer maratón Ciudad de Ramallo. Sabés que podés inscribirte en la Subsecretaría de Turismo para correr los 3 kilómetros promocionales. Además, algo importante, queremos decirles a todos que como es el Día del Padre, ese domingo, se estarán realizando las actividades temprano, a partir de las 10 horas, para finalizar la premiación cerca del mediodía. Invitamos a todos a que se acerquen. La maratón es a beneficio de Amigos Solidarios. Y aparte también, ya para el 29 de junio, reservate la fecha para disfrutar y compartir una obra de teatro en el Auditorio Libertador, Extra Petit. Así que quedan invitados para poder disfrutar del teatro en Ramallo. Gracias por acompañarnos en este programa número 150 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Sabés que podés seguirnos en Facebook ingresando las palabras Municipio de Ramallo o Partido de Ramallo, en YouTube con las palabras Canal Ramallo o Primero Ramallo y en Cablevisión los lunes y miércoles a partir de las 19 horas y los sábados en el horario de las 17 horas.